Acabamos de escuchar la interpretación del aria Suite en mi menor de Bach, con la intervención del dúo de cuerda de la Orquesta Ciudad de Alcalá, bajo la batuta del director don Vicente Airiños, al violín don Alberto Prieto y al cello doña Estrella Sánchez. Gracias por regalarnos este momento para los oídos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial que nos une a todos en un acto como este. Excelentísima alcaldesa, ilustrísimo rector, querida Julia, gracias. El premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género se inspira en la figura que lleva su nombre, una mujer que en 1624 obtuvo por primera vez en la historia la primera sentencia de divorcio por violencia de género. Este acto significó un gran avance para la conquista de la igualdad. La Asociación Francisca de Pedraza crea este galardón con el objeto de reconocer la trayectoria de personas, colectivos y entidades que hayan destacado por su compromiso y dedicación contra la violencia de género. Hoy presentamos en este acto las bases que regulan la concesión de los premios Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Dentro de este marco, la asociación quiere reconocer a aquellas personas y entidades que vienen colaborando desde hace años, haciéndoles entrega de las Francisquitas. Pequeña escultura, réplica realizada por Pilar Foronda, la escultura del busto en bronce del séptimo premio Francisca de Pedraza y de los anteriores. 10 proyectos tendrán su reconocimiento a lo largo de esta edición, que nace hoy aquí con la lectura de las bases del séptimo premio Francisca de Pedraza. Aquí reuniremos, me gustaría contar con la presencia de doña Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, para que nos cuente más sobre la asociación, su pasado, su presente y su futuro también. Bienvenida, Julia. Gracias. Muchas gracias, Magali. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de presentación de la séptima edición del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Aquí empezamos esta séptima edición con este acto de hoy. Estamos felices de estar, bueno, pues también acompañadas. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero dar las gracias, por supuesto, al Corte Inglés, al director del centro y también a todas las personas que nos acompañan de Madrid. Muchísimas gracias, porque sin vuestro apoyo, pues esto no sería posible, ¿no? Siempre lo digo, que fuisteis la primera entidad, la primera empresa a la puerta que llamamos, y realmente, bueno, pues aquí estamos 7 años y uno más, 8 años después. Bueno, enhorabuena y también quiero dar las gracias, por supuesto, a la nueva alcaldesa de Alcalá, Judy Piqué. Bienvenida, alcaldesa, y también, por supuesto, al rector de la universidad, a don José Vicente Sanz. Daros también la enhorabuena, porque estamos en un año muy especial para Alcalá, con ese 25 aniversario de patrimonio de la universidad y de la ciudad, y bueno, es un año como muy especial, ¿no?, para todos los alcalainos.
Bueno, y también dar la bienvenida a las autoridades e instituciones que nos acompañan hoy, que son muchas, policía, guardia civil, bueno, no puedo citar a todas, pero bienvenidos a este acto. Y también, por supuesto, al Ilustre Colegio de Abogados, que hay una representación bastante importante de sus diputadas aquí hoy también. También a la Universidad Manuela Beltrán, que aunque no ha venido porque saben que es de Bogotá, Colombia, pero siempre nos ve por las redes y seguro que verá el acto después. Y bueno, a todas las personas, instituciones y empresas que apoyan el Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género y que trabajan para conseguir una sociedad libre de violencia para las mujeres. También quiero dar las gracias, por supuesto, a mis compañeras, a todas las compañeras que están aquí, especialmente a las que, bueno, trabajamos un poquito más, que somos las compañeras de la Junta Directiva, a Victoria, a la secretaria Victoria Encabo, a Eva, a María José, a Isabel, a Paqui, a Elena, a Tamara y a Teresa. Y, por supuesto, a todas las socias que también han venido hoy a apoyarnos. Como ya sabéis, es importante reconocer el trabajo y organizar un premio como este. Son muchísimas horas de trabajo, pero también es un momento de complicidad y de mucho amor, Vicky, que siempre lo comentamos, ¿no? Hay que también disfrutar de todo ese trabajo, de toda esa carga de trabajo que tenemos. A veces sufrimos un poco, otras veces reímos, pero sobre todo nos sostenemos unas a otras, que me parece que es lo más importante. Es un aprendizaje que llevamos haciendo ya durante 8 años y más tiempo que lleva la asociación, porque nos creamos en el 2015. Yo creo que trabajamos por esta noble causa, que es ayudar a transformar la sociedad y hacerla más igualitaria. Estamos, como digo, muy felices de estar también acompañadas porque, bueno, ya saben que el Premio Francisca de Pedraza es un premio que elige un jurado muy especial que tenemos, un jurado que yo creo que ya somos como 12 o 13 personas este año, pero las francisquitas, este acto que nos convoca, pues lo elegimos la Junta Directiva de la asociación, ¿no? Y este año tenemos unas premiadas, unas instituciones que son fantásticas, realmente estamos, bueno, pues no se puede estar más feliz, ¿no? Todas ellas, enhorabuena a todas y a todos, porque yo creo que todas nuestras premiadas, todas las mujeres y hombres que están hoy aquí, trabajáis desde diferentes miradas y proyectos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que esto es lo importante, ¿no? Esta tarde tenemos la suerte de tener en Alcalá a magníficas periodistas. No voy a dar nombres porque luego se irán desvelando. También tenemos a Televisión Española, a unas compañeras representando a Televisión Española. También a EFE Feminismos, a Radio Nacional, en el programa Tolerancia Cero. Por supuesto, a un maestro de las ondas de la cadena SER. También el proyecto del Prado en Femenino. Nuestras jóvenes amigas de las Hijas de Felipe, o esa obra tan especial que de alguna forma nos sentimos madrinas, que es la obra, el proyecto Francisca, que está representando, es bueno, que se estrenó en Almagro hace 2 años y que muy pronto va a estar en Madrid durante bastante tiempo, ¿no? Para que podamos todos ir a verla. Y que el año pasado, el 25 de noviembre, estuvo aquí también en Alcalá de Henares y es una obra maravillosa que relata la vida de Francisca de Pedraza. Bueno, pues como decía, no se puede estar más feliz. Porque además también contamos este año con un premio muy merecido, que es al Departamento de Recursos Humanos del Corte Inglés, ¿no? Por toda esa labor que hacéis en defensa de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Luego os contaremos por qué. Y por supuesto también a nuestra querida vicerrectora de Relaciones Institucionales, a María Sarabia, que también, bueno, pues es importante todo ese trabajo que se hace en el ámbito de la empresa, de las ONGs y la propia universidad, ¿no? Ese objetivo 17 de los ODS que estamos aquí trabajando, cada uno en su aspecto, para que pueda conseguirse. Bueno, pues yo creo que la sociedad avanzará mientras personas como todas vosotras, todas las personas que estáis aquí, pues sigáis trabajando. Por eso quiero daros la enhorabuena por este reconocimiento, que es pequeño pero importante, es el trabajo que hacéis a favor de la causa de las mujeres. Bueno, yo creo que cada vez somos más las personas, los hombres y mujeres, que no soportamos la violencia que vemos todos los días. Mi discurso tiene que ser muy pequeño y solamente voy a dar unas cifras que nos aproximan un poco a lo que es este problema. Las mujeres, o la violencia contra las mujeres, está compuesta de asesinatos, de explotación sexual, de agresiones y también de violaciones. Desde que se cuentan las cifras, que es desde 2003 nada más, hay 1.228 mujeres asesinadas en nuestro país y 49 menores. Este año, a día de hoy, son ya 44 mujeres asesinadas. Llevamos un año malísimo, porque el año pasado fueron en torno a las 40. Este año vamos a tener muchas más, por desgracia. Y también hay 422 huérfanos que se han quedado sin madre.
Y además un dato muy importante es que hay más de 2 millones de denuncias por violencia de género. Esa es la realidad, esa foto fija que nos cuesta tanto reconocer. Todos estos datos están sacados de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se pueden seguir dando más cifras, pero yo creo que ya hemos visto la magnitud del problema que tenemos. Entonces yo creo que es importante que en esta causa estemos todos y todas apoyando para intentar que en algún momento desaparezca la violencia de género. También para terminar, quería pedirles que sigamos trabajando, generando redes, como es el Premio Francisca de Pedraza, es una red de personas que trabajamos y que intentemos desde todos los ámbitos pues, que haya un cambio de actitud y de cultura que debe incidir de manera fundamental en las normas que nos hemos dado para la convivencia y sobre todo en la educación y especialmente en la socialización y sobre todo en los valores que transmitimos a los más jóvenes, ¿no? Que vemos que hay ahí también un problema bastante importante. En ese cambio, todos los medios de comunicación, el teatro, el cine y la cultura en general, tienen un papel decisivo, por eso estos premios, estos reconocimientos, estas francisquitas, porque creemos que pueden ser agentes de generación y difusión de contenidos y de los relatos que cambien precisamente, que transmitan y contribuyan a construir una determinada imagen de la mujer y de los modelos femeninos, que no sean los roles de género, esos estereotipos de género, y además que haya un cambio en esos parámetros sociales imperantes. Y bueno, pues para terminar, les animo a todos ustedes a ayudarnos con la difusión de esta séptima edición, de esta nueva edición del Premio Francisca de Pedraza. Tenemos nada más que un mes, desde hoy, 13 de septiembre al 13 de octubre, para presentar candidaturas. Tenemos algunas novedades, como son que este año hemos hecho un formulario a través de nuestra web franciscadepedraza.org. Hay un formulario donde ya se pueden presentar candidaturas y creemos que esto pues, va a mejorar bastante, que haya más gente. Y luego también comentar que no solamente es ganar un premio, sino también es conocer el trabajo que estas entidades, personas, instituciones, empresas están haciendo en materia de violencia. Y como siempre comentamos y comenta nuestra secretaria Victoria, es como un termómetro todos los años del trabajo que está realizando en toda la sociedad en materia de violencia de género. Y además no solamente a nivel nacional, que es muy importante, sino también a nivel internacional, porque puedo decir que se ponen en contacto durante el año instituciones internacionales, sobre todo de América Latina, con nosotras, donde tienen interés en el trabajo que se está haciendo aquí en Alcalá de Henares. Entonces, bueno, pues no se puede estar, como decía al principio, más contenta en este sentido. Son ya la séptima edición. Al año que viene celebraremos el 400 aniversario de la sentencia de Francisca de Pedraza, el 23-24 de mayo se harían 400 años de sentencia y esperamos que este año este premio sirva como apoyo para que el año que viene hagamos realmente un premio muy especial. Ya tenemos algunas ideas y vamos a ir desarrollándose a lo largo de todo el año. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en noviembre, con la mayoría, en la entrega del premio Francisca Pedraza contra la violencia de género. Muchas gracias. Gracias, Julia. El apoyo institucional es clave para que la labor que desempeña una asociación como la de Francisca de Pedraza siga avanzando en la historia. Es un honor contar con la presencia de la excelentísima señora doña Judith Piqué, alcaldesa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá. Julia, presidenta de la asociación Francisca de Pedraza, directores y responsables del Corte Inglés, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa para esta entrega de premios. Comisario, jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, primera teniente de alcalde, concejala de Turismo, Isabel Ruiz, Santiago, concejal de Cultura y de Igualdad de Alcalá de Henares, otros compañeros de corporación, presidenta de AEDE, secretaria, perdón, general de AEDE, la Asociación de Empresarios de Henares, Pedro, director de Paradores, vicerrectores también de la Universidad de Alcalá, que nos acompañáis, compañeras del Colegio de Abogados, diputadas, Vicente Ariño, director de la OCA, muchas gracias, no me dejo a nadie, algún representante más, sí, Santiago y Víctor, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, también miembros de la Guardia Civil, muchísimas gracias a todos, queridos premiados, sobre todo. Es para mí, de verdad, un verdadero honor participar en este acto como alcaldesa, que en muy poco tiempo además se ha convertido en una cita imprescindible para la defensa de la mujer y, por supuesto, de la igualdad. Gracias,
sin duda, al trabajo magnífico de la Asociación Francisca de Pedraza. Me llena de orgullo, además, que el nombre de Francisca de Pedraza se haya convertido ya en un icono de esa reivindicación y que nuestra ciudad, además, cada vez se sienta más ligado al nombre de Francisca de Pedraza. Sin ir más lejos, además, hace tan solo unas semanas, en el pregón de las fiestas de nuestra Alcalá, nuestra historiadora y escritora Olaya García contó en ese balcón de nuestro ayuntamiento la historia de Francisca de Pedraza, con una historia de coraje y dignidad y como un ejemplo a seguir para todas sus paisanas y para todas las mujeres del presente que ahora tenemos que conmemorar ese cuarto centenario el año que viene de esa sentencia ejemplar. Y de verdad fue muy emocionante desde ese balcón del ayuntamiento unirse a los aplausos de miles, además miles de alcalaínos y alcalaínas ante esa gesta y recordar a Francisca de Pedraza con esas palabras tan bonitas de nuestra pregonera, de Olaya García. El legado de Francisca de Pedraza, por suerte, ha podido ser rescatado y va a perdurar en el tiempo gracias a, entre otros, por supuesto, el trabajo de esta asociación. Y de ello, sin duda, tenemos hoy la muestra con esta edición de los premios Francisca de Pedraza. Y el nombre, además, de Francisca está avanzando en aquellos caminos que, como digo, hace 400 años comenzó a abrir la propia Francisca y que hoy han de ser un desafío compartido por todos los que nos encontramos aquí. Y en ese fomento de la participación social, cultural, política, en la vida en general, la puesta en valor del papel de las mujeres y la historia, eso es lo que están haciendo hoy nuestros premiados y es de lo que todos tenemos que participar y en la que todos tenemos que trabajar unidos de la mano y, por supuesto, recibiréis todo el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque todos tenemos que trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas y todos tenemos que luchar para que esto se erradique y todos tenemos que luchar juntos y de la mano, sin ambages y sin escisiones. Y como parte de este proyecto reivindicativo, pues precisamente se crean estos premios Francisca de Pedraza allá en el 2016, cuando vosotras empezáis esta andadura y venís a reconocer pues eso, la labor y la trayectoria de aquellas personas, de aquellos colectivos, de las instituciones y de las empresas que sobresalen y que han sobresalido precisamente por esa dedicación y su entrega en la prevención, en la eliminación contra la violencia de género. Aprovecho desde este atril para dar la enhorabuena a los premiados, cada uno en sus áreas de trabajo, en sus espacios sociales y sus espacios culturales, por el servicio que estáis prestando a esta causa. De verdad que estas francisquitas que hoy vais a recibir son sin duda de lo más merecida y a buen seguro van a ser un estímulo para que sigáis continuando en esta labor que tan loablemente ejercéis y que tanto tenemos que agradeceros. De verdad, solo me queda reafirmar desde aquí el compromiso ineludible del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con este proyecto que crece año a año y que apoyaremos, por supuesto, en todo su alcance y que tenga que ver y que tengamos que recordar la hazaña de Francisca de Pedraza para que ella nos siga inspirando y nos siga llenando de orgullo en la ciudad de Alcalá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La educación y la cultura también son fundamentales, imprescindibles, diría yo, para erradicar la violencia de género. Un placer tenerte entre nosotros y tener al ilustrísimo señor don José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido. Querida alcaldesa de Alcalá de Henares, presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, director del Corte Inglés, comisario jefe de la Policía Local, autoridades, señoras, señores, hoy, como cada año que nos reunimos aquí en la presentación de estos premios, supone, al menos para mí y yo creo que para todos, un momento de satisfacción, pero también de tristeza. Un momento de satisfacción porque tenemos una asociación, la Asociación Francisca de Pedraza, que lucha y pelea cada día por los derechos de la mujer y en contra de la violencia, también porque de alguna manera estos premios suponen un reconocimiento a una mujer, a una alcalaína, que en la historia es la primera mujer que sepamos que luchó contra la violencia de género y triunfó. También recordamos, evidentemente, al que dictó sentencia,
y que fue el rector de la Universidad de Alcalá, don Álvaro de Ayala, que fue la primera sentencia en la historia contra la violencia de género y contra un maltratador. Es decir, todo eso supone una satisfacción como rector de la universidad, como hombre, como alcalaíno. Pero es verdad que también es un momento de tristeza, porque cada vez que nos juntamos aquí, inevitablemente estamos recordando lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que han muerto miles de mujeres víctimas de la violencia de género, que siguen muriendo, que siguen sufriendo y que desgraciadamente tenemos que seguir trabajando para que esto no ocurra. Ojalá llegue el día, lo veo difícil, pero ojalá llegue el día en el que nos reunamos para celebrar que ya no existe la violencia de género. Ese día no serán necesarios los premios y todos seremos mucho más felices, sobre todo las mujeres maltratadas. Pero mientras tanto, mientras llega ese día, que tardará en llegar, hay que seguir trabajando y por eso doy la enhorabuena a la Asociación Francisca de Pedraza por su labor y por supuesto a todos y a todas las premiadas por las francisquitas a las que van a hacer entrega ahora. Muchísimas gracias a todos y es un placer compartir este momento con todos ustedes. Victoria Encabo, doña Victoria Encabo, secretaria de la Asociación Francisca de Pedraza, a la que invito al escenario para la lectura de las bases del séptimo premio Francisca de Pedraza. Gracias. Bueno, lógicamente, como ya es habitual, no os voy a leer las bases porque no quiero que nos quedemos aquí hasta las 12, pero vamos a centrar las cuatro ideas importantes. Se abre el plazo, el acto de hoy es porque se abre el plazo de candidaturas del 13 de septiembre hasta el 13 de octubre. Esto significa que ya podéis presentar candidaturas en nuestra web, como ha dicho Julia, a través de un formulario. Hay una pestaña que pone presenta tu candidatura y en esa pestaña van a ir apareciendo una página donde hay unos datos personales de la persona que presenta, una segunda página donde se especifica si es autocandidatura o presentas una segunda candidatura, perdón, o se presenta a una persona, la persona en cuestión presenta a otra persona, y ahí pasaríamos a la siguiente página, que ya es el meollo, donde se especifica a qué opción o a qué categoría se opta, bien categoría empresa, bien categoría general. La categoría general puede optar cualquier persona, entidad, institución acreditada que tenga méritos suficientes en la lucha contra la violencia de género, y en la categoría empresa pueden presentarse todas las empresas y entidades del tercer sector con una idea. Esta categoría, que es el fomento del empleo digno de las mujeres víctimas de violencia de género, y aquellas empresas que fomenten este empleo, pues que acrediten dichos méritos, ¿no? Además, también pues, se pueden presentar proyectos, programas, campañas concretas sobre prevención o bien sobre sensibilización contra la violencia de género. Es decir, el premio categoría empresa es más a proyectos concretos, ¿de acuerdo? Aquí vendría una carta de motivación de por qué se presenta y ya pasaríamos a la siguiente página donde pueden archivar, pueden adjuntar todos los archivos. Hemos probado la página, se pueden adjuntar vídeos, admite bastante peso, pero en caso de cualquier problema está el correo de secretaría, mi correo para solucionar cualquier dificultad y si no se rellenara, no saliera en la pantalla, gracias por rellenar este formulario, nos pondremos en contacto con usted, pues se puede mandar la candidatura a través del correo que queda perfectamente registrado. Bueno, ¿qué es importante? Pues nosotros estamos aquí sobre todo para agradecer el trabajo diario y el compromiso. O sea, juntarnos aquí todas nosotras y poder celebrar con personas que están trabajando. Celebrar es una palabra, como ha dicho el rector, fea. Poder
reconocer, quizás sea la palabra mejor, reconocer ese trabajo que no se reconoce para, porque la concienciación es muy importante y ahí están todos los medios de comunicación que, como dirán nuestras francisquitas, qué importante la perspectiva de género, no importante, la única forma de periodismo veraz, ¿no? En los medios de comunicación. Por otro lado, qué orgullo la obra de Francisca de Pedraza, poner de pie, como ha dicho la alcaldesa, aquí en Alcalá con el pregón, con la obra de Olalla, pero en el teatro, poner en pie a tantas personas aplaudiendo, porque traen al presente la historia de Francisca, tantas personas aplaudiendo y reivindicando en ese aplauso su lucha y su compromiso contra la violencia de género. Eso es lo que queremos, que aquí surja esa lucha, ese compromiso en los diferentes ámbitos. Y estos diferentes ámbitos, ya no me enrollo más, sencillamente lo que quiero es animaros a que presentéis candidaturas, que nos ayudéis a difundir, que se presenten muchas candidaturas. El jurado está compuesto por entidades diversas, o sea, es un jurado garantizado, porque está por un lado la universidad, las instituciones que nos están conveniadas, nuestro rector, el ayuntamiento, la Universidad Manuela Beltrán y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá. Estas son nuestras instituciones que nos han apoyado desde el inicio y, lógicamente, si no, no nos cedería el Paraninfo, el rector, porque es la casa de Francisca de Pedraza y son los herederos directos de nuestro premio, igual que la ciudad de Alcalá. En definitiva, el premio como tal empieza a andar a partir de que salen las candidaturas. Muy importante que se nos presenten muchas candidaturas, porque están en nuestro tribunal magistradas, está también el presidente Zapatero, que con esto me permite hacer una pequeña historia de nuestro premio. ¿Quiénes han recibido el premio? Pues en el 2016 la Ley de Igualdad, y nos dejó una frase tan importante el presidente como: Alcalá por Cervantina es patria de la libertad. ¿Esto por qué lo retraigo? Porque como patria de la libertad, del humanismo y de todos los estudios que van aliados con las mujeres, nosotros necesitamos defender, aunque las instituciones no lleguen o haya retrocesos, nosotras desde la sociedad civil vamos a defender siempre a las mujeres, y se va a acabar con la violencia de género, porque estamos todas las mujeres y muchos hombres, y aquí está la prueba, trabajando para ello. Entonces, bueno, no me enrollo porque podría deciros mil cosas, me apetece un montón, pero sencillamente animaros de verdad a presentar candidaturas y no he nombrado, fijaros, al centro de salud. Nos falta en el jurado la atención primaria. O sea, nosotras en el premio damos o intentamos dar cumplimiento al pacto social, aliando todas, con esa alianza de todas las fuerzas. A lo mejor es medirse muy arriba, pero es lo que intentamos y en eso ponemos toda nuestra ilusión y toda nuestra energía. Muchas gracias, por favor, visitar la página. Bueno, ahora sí, damos paso ahora al momento esperado en la tarde con la entrega de las francisquitas que me acompañan a mi izquierda. Pediré brevedad en los discursos de los galardonados, me la pido a mí misma también, porque me enfrento a la ardua tarea de resumir una excelente trayectoria personal, profesional, empresarial de los aquí premiados. Por lo tanto, vamos a dar comienzo y eso, os pido esa brevedad. Primer proyecto, El Prado en Femenino, Museo del Prado. Ana Moreno es coordinadora del Área de Educación y Mediación del Museo Nacional del Prado en Madrid desde 2018. Fue directora también del Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Máster en Gestión Cultural, Turismo, Patrimonio y Naturaleza por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha publicado numerosos artículos sobre arte y educación en medios españoles e internacionales, así como ha participado en diversos congresos sobre el tema. Noelia García es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y sus principales líneas de investigación se centran en el patronazgo artístico femenino y en la relación existente entre arte, poder y género en el Renacimiento.
En colaboración con el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, el Museo Nacional del Prado propone un nuevo acercamiento a su colección permanente a través de un itinerario expositivo bajo la dirección científica de la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, Noelia García Pérez, que brinda otra perspectiva e invita a fijar la atención en el papel de las mujeres como promotora y benefactora de las artes. Este año nos es grato comunicarle nuestro deseo de entregársela al Museo del Prado por el magnífico itinerario El Prado en Femenino, que dirige nuestra mirada hacia aquellas mujeres que promocionaron, coleccionaron e inspiraron algunas de las obras de arte más emblemáticas de esta institución. Recogen el premio doña Ana Moreno, coordinadora de educación del Museo del Prado, y doña Noelia García, profesora del proyecto. Entrega el premio la presidenta de la asociación, Francisca de Pedraza. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy agradecida, muy honrada, agradecida de recibir, casi se me cae, de recibir este premio por la dirección científica del itinerario El Prado en Femenino. Pues creo que es el reconocimiento no solamente a esta labor concreta, sino al trabajo que el Museo del Prado viene desarrollando en los últimos años, su firme compromiso por visibilizar el destacado papel que la mujer ha desempeñado en el mundo de la historia del arte. Ha trabajado, ha intentado visibilizar el papel de la mujer artista, de la mujer como sujeto de la mirada masculina, y ahora con este proyecto, El Prado en Femenino, centra su atención en las promotoras artísticas, en las mujeres que, como decían en la presentación, impulsaron y contribuyeron poderosamente a formar sus colecciones. Un proyecto que se marca dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto para el quinto de sus ODS, que lo que pretende es lograr esa ansiada igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Es un proyecto coral en el que ha participado íntegramente todo el museo, desde conservación, educación, tenemos aquí a Ana Moreno, a su responsable, edición, comunicación, centro de estudios, atención al visitante, y por supuesto la dirección del museo, que es la que creyó en este proyecto, la que me lo confió para llevarlo a cabo, y a todos ellos, a todos los compañeros, es a los que me gustaría dedicar este reconocimiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Yo hablo en nombre del Museo del Prado y, como han visto en mi presentación, coordino el área de educación. Proyectos de investigación tan magníficos como el de Noelia nos animan a programar, a generar actividades, pero quería aprovechar también para hacerles ver esas actividades, esos proyectos desde el área de educación que llevamos a cabo en el museo, siempre con la mirada puesta en la perspectiva de género y apoyando también muchas veces a colectivos, pues precisamente mujeres víctimas de malos tratos, menores también, que buscamos que su situación, buscamos que participen de nuestras actividades en un espacio como el museo, que finalmente nos permite, ¿no?, ser otra de otra manera. Gracias por visibilizar toda esta labor y que sigáis y que nos ayudéis también a visibilizar proyectos. Vamos a por la segunda premiada de esta noche. Carolina Pecharromán de la Cruz, Radiotelevisión Española. Periodista española que ha desarrollado gran parte de su carrera en Radiotelevisión Española y se ha dedicado a temas relacionados con la igualdad.
Forma parte del grupo de expertos sobre medios audiovisuales de la Federación Europea de Periodistas. Doctora en Historia Contemporánea, cuenta con numerosas publicaciones y libros. Es editora de Igualdad de Radio Televisión Española y dirige el programa Objetivo Igualdad, que se emite en Canal 24 Horas y a través de Radio Televisión Play sobre igualdad entre mujeres y hombres y derechos de las mujeres. Fue finalista del Premio Colombine, que se otorga anualmente la Asociación de Periodistas de la Prensa de Almería. En junio de 2021, la Fundación Alares otorgó el Premio Alares en la categoría de Medios de Comunicación al programa Objetivo Igualdad de Televisión Española, dirigido por Pecha Román. Se le entrega a la Francisquita como periodista experta en temas de género por su defensa y difusión de valores contra la violencia de género, así como por el valor social de ofrecer al público las claves para entender esta terrible realidad, impulsando de manera brillante la prevención a través de la sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres. Recoge el premio doña Carolina Pecho Román. Bueno, saludos a todas, a todos, alcaldesa, rector, autoridades. Muchísimas gracias a la Asociación Francisca de Pedraza por este reconocimiento. Es una francisquita que me hace especial ilusión, ¿no? Porque la gesta y la batalla de esta mujer hace ese ejemplo hace 400 años, que se dice pronto, ¿no? Precisamente lo que nos muestran es que, bueno, cuando se lucha es posible conseguir cosas, es posible conseguir avances incluso en las condiciones más adversas. Mi posición frente a la violencia de género es que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad fundamental. Tenemos que explicar todo ese entramado, ese sistema que sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres y por ende la violencia sobre las mujeres en sus diferentes manifestaciones. ¿Y por qué? Porque nos debemos a las mujeres que son víctimas, a las mujeres que están inmersas en las violencias machistas. Tenemos que escuchar a las personas expertas y tenemos que escuchar también los testimonios de las propias mujeres que están en esta situación, de las mujeres maltratadas, difundirlos, porque solo así daremos a conocer realmente la dimensión de este problema sistémico, ¿no? Y también las mujeres que estén en esta situación, que estén pasando por este infierno, se podrán ver reflejadas en ellas, en estos testimonios, y podrán identificar este problema, porque muchas de las mujeres que están en esta situación ni siquiera, o sea, están tan capturadas por esta cárcel que ni siquiera son capaces de identificarlo, y a partir de ahí poder ver la salida. Y también podremos ayudar a prevenir, a que las mujeres conozcan esta toxicidad, sepan reconocerla y sepan evitar caer en ella, y que también los entornos de estas mujeres sepan actuar, sepan reconocerlo cuando una persona, una mujer que está en su cercanía, familiar, compañera de trabajo, etcétera, lo está padeciendo, sepan detectarlo y sepan actuar frente a ello. Parece que no avanzamos al ver las cifras, ¿no? Al comprobar también cómo el acoso sexual sigue siendo el pan nuestro de cada día. Pero sí que se cambie, lo más importante es que vayan cambiando las mentalidades, ¿no? Para que lo que antes era un asunto privado o lo normal que se decía, pase a ser una cuestión que no es admitida en nuestra sociedad ni por mujeres ni por hombres. Quería agradecer también el trabajo de tantas compañeras y compañeros de Radio Televisión Española, por supuesto el equipo de Objetivo Igualdad que dirijo, también a las compañeras y compañeros de la web de noticias de Interactivos, cuya responsable Estefanía de Antonio nos acompaña, del canal 24 Horas, de todas las áreas del telediario y también de los centros territoriales, de toda la red de centros territoriales de Radio Televisión Española. Cada vez somos más, cada vez este movimiento es más transversal y simplemente demuestra que el movimiento por la igualdad es imparable. Muchas gracias.
Centro de Salud María de Guzmán. Fabiola Angélica Calderón es doctora en medicina y responsable de igualdad del Centro de Salud María de Guzmán, donde ejerce como médico de familia. Fabiola coordina las campañas de sensibilización el Día de la Mujer, además de otras muchas responsabilidades. Los centros de salud son una puerta de entrada clave para detectar la violencia machista. Son a menudo la primera línea de batalla en la guerra contra estas violencias. La violencia de género es una realidad en nuestro entorno, un problema que ocasiona graves problemas de salud física, psíquica, sexual y reproductiva para la mujer. También afecta la salud y bienestar de sus hijos, hijas y personas a su cargo. En este escenario, los profesionales de la salud están formados para ayudar a las mujeres que sufren maltrato y principalmente los profesionales de los centros de salud, por la cercanía y accesibilidad, son claves para detectarlo, intervenir precozmente y derivar a otros servicios o recursos si está indicado. La Organización Mundial de la Salud declaró en 1996 la violencia de género como un problema de salud pública. Ante esto, los centros de salud, hospitales, han decidido dar un paso más desde el primer nivel asistencial, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población en general sobre los efectos de la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja o expareja en su salud y en la de sus hijos, se ponen en marcha campañas de concienciación. El objetivo es recordar a las mujeres que los profesionales sanitarios y en primera instancia los profesionales de los centros de salud son un colectivo que pueden ayudar a la mujer si sufre violencia de género y se insta a confiar en ellos. Este año es grato comunicar nuestro deseo de entregárselo el premio La Francisquita al Centro de Salud María de Guzmán como centro comprometido contra la violencia de género, por estar especialmente implicados en su visibilización a través de campañas informativas, detección y abordaje sanitario, así como en la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para abordar con eficacia, calidad, humanidad y empatía a las víctimas de violencia de género. Recoge el premio la doctora doña Fabiola Angélica Calderón. Buenas tardes. Nos sentimos muy felices y ilusionados por estar esta noche aquí con vosotros y queremos, en nombre del equipo del Centro de Salud María de Guzmán, daros las gracias por este reconocimiento y por vuestro trabajo como asociación, brindando apoyo a mujeres que sufren violencia de género en todas sus formas y por seguir luchando para lograr la tan ansiada igualdad de género. Somos conscientes de que aún nos queda mucho camino por andar y que el camino no es sencillo, pero unidos podemos ir cambiando esta realidad que día a día palpamos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la calle y en nuestras consultas. La sociedad está en la obligación de no cerrar los ojos y de dar visibilidad a algo que siempre hemos visto como normal. Porque sí, todos conocemos la lucha de mujeres mayores que cargan con todo el peso del cuidado, que sufren y aguantan la desigualdad de género, o de las mujeres jóvenes que aprenden a relativizar las situaciones que día a día van minando su persona solo por ser mujeres, o la de las niñas y los niños que normalizan y reproducen actitudes o comportamientos que ven en casa. Todos los que hemos trabajado con mujeres que sufren violencia de género, sabemos lo difícil que es dar el primer paso, que enfrentarse a la realidad que niegan y por la que cada día hieren día a día, y cuando estas heridas son tan profundas y les desgarran el alma, débil y con el corazón roto y las ilusiones destrozadas, la mujer, nuestra heroína, se levanta y empieza a caminar con miedo, pero fuerte, pero debe seguir luchando, y es ahí donde todo el apoyo que podamos brindarle es poco, pero importante. Nuestra sociedad está cambiando y tenemos la oportunidad de participar en este cambio. Desde atención primaria vemos a nuestros pacientes, compartimos sus vidas y nos dejamos las nuestras en ello.
tratando siempre de prevenir y promocionar la salud, educando a los pequeños y cuando nos dejan, también a los mayores, asesorando, apoyando a las mujeres desde una perspectiva de género y detectando posibles situaciones de violencia, todo en nuestras consultas. Desde Atención Primaria queremos formar parte de la comunidad de una manera más activa, salir de las consultas trabajando con las asociaciones y los vecinos e implementar talleres que ayuden a mejorar la salud tanto física como emocional, en beneficio de los que más nos importan, nuestros pacientes. Estamos seguros de que todos podemos hacer mucho más juntos. Gracias a la Asociación Francisca de Pedraza por este reconocimiento y recordarnos que esta fue una mujer que consiguió la primera sentencia de divorcio y la orden de alejamiento en pleno siglo XVII. Y supuso uno de los más grandes pasos y ejemplos para el futuro que hoy en día seguimos construir. Gracias por último por contar con nosotros. Seguiremos trabajando cada día con más ganas, con el fin común: educar, ayudar, apoyar y proteger a nuestra comunidad. Gracias. Isaías Lafuente Zorrilla, Cadena SER, periodista, escritor y profesor universitario español. Inició su trabajo profesional en Radio Exterior de España y Radio Nacional. Ha sido subdirector del programa Hoy por Hoy y A Vivir, que son dos días, de la cadena SER. Ha sido analista político en los programas 59 segundos de Televisión Española, el programa de Ana Rosa de Telecinco, Madrid Opina de Telemadrid, La Vuelta al Mundo del Mundo Televisión, Mejor lo Hablamos de Canal Sur, entre otros. También trabajó en los programas Gente de Primera, El Martes que Viene, en Televisión Española, e Iñaki los Jueves en La Forta. Forma parte del equipo del programa La Ventana, con sus secciones Lo que queda del día, Unidad de Vigilancia Lingüística y Plantea la Polémica del Día. Además, fue profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Isaías Lafuente es tataranieto del poeta y dramaturgo español José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio. También él ha publicado numerosos libros de diferentes temáticas. Escribe una columna semanal en Europa Press y ha publicado decenas de artículos sobre los asuntos que ha trabajado en sus investigaciones. Tiene numerosos premios y reconocimientos: Premio Meridiana, Premio Clara Campoamor, Premio Hombres por la Igualdad, entre otros. Premio de Comunicación No Sexista. Se le entrega la Francisquita como periodista activo defensor de los valores a favor de la lucha contra la violencia de género, así como por su implicación, compromiso, perseverancia en la difusión de valores esenciales como la igualdad, el respeto, la libertad y la justicia. Recoge el premio Isaías Lafuente. Qué grande es la pequeña Francisquita. Alcaldesa, rector, Julia, ayer me dirigí a vosotros a través de las redes dándoos las gracias, diciendo que no sé si lo merezco, pero me siento muy honrado. En todo caso, no me va a poner a discutir, acepto el premio y para mí, desde luego, es un gran honor. Me hace pensar que en el gran tsunami del feminismo, que es un gran tsunami, por lo menos habremos puesto una gotita de agua para que la ola empuje. Y esto, pues, creo que es para que a uno le llene de orgullo. El feminismo es una de las mayores revoluciones que se han producido en la historia de la humanidad, de las 3, 4, 5, desde que alguien remotamente parecido a nosotros se bajó del árbol, se irguió, comenzó a pensar, después aprendió a escribir, a leer. Pues una de las grandes revoluciones es la del feminismo. Tiene algo de especial, y es que es la revolución definitiva, porque es la revolución que ha hecho que todas las revoluciones que fueron y todas las revoluciones que vengan afecten también a la otra mitad de la humanidad. Hasta un momento determinado considerábamos que las revoluciones solamente nos afectaban a los hombres. Este fue el gran paso. Es la revolución de la justicia y es la revolución del sentido común. Y solo aquellos y aquellas que carecen de sentido común no han cogido todavía la bandera del feminismo. Sin embargo, siendo tan importante, yo no sé cuándo tuve la primera noticia del feminismo. Sí que sé cuándo no la tuve.
No la tuve en el colegio, no la tuve en el instituto, no la tuve en la universidad. Nací ya en los estertores del franquismo, pero claro, era todavía un adolescente cuando se retiró la licencia marital para las mujeres en el año 75. Hubo que esperar unos años más para que llegase la ley del divorcio. Cuando empezamos a contar a las mujeres asesinadas, yo ya tenía 40 años. No soy muy mayor, pero parece que estoy contando cosas de viejo, porque ha sido todo muy lento. Y esta revolución la hemos tenido que aprender, especialmente los hombres. Y mira, con pasos adelante, con pasos atrás, algunas cosas buenas hemos conseguido con el paso del tiempo. Pero también tenemos una cierta sensación, rector, de fracaso. Y tenemos una cierta sensación de fracaso cuando contemplamos que entre los violadores, entre los asesinos, la mayoría han nacido y han crecido en democracia. Algo se nos ha escapado. Y cuando vemos y percibimos que un 20% de los jóvenes y de las mujeres jóvenes piensan que la violencia de género es una especie de invento ideológico y no es una realidad. Un 20%, uno de cada cinco chavales y chavalas que han nacido ya en el siglo XXI. Así que queda mucho trabajo por hacer y seguiremos haciéndolo. Yo lo seguiré haciendo, ahora motivado además por este premio, desde el compromiso personal, desde el compromiso ciudadano y desde el compromiso periodístico. Muchas veces se dice que los periodistas somos notarios de la actualidad, como si fuéramos fríos registradores de lo que pasa. No, nosotros tenemos la obligación de ser objetivos, pero la objetividad nos exige dar tres o cuatro pasos atrás para ver todo el panorama. Pero cuando vemos al explotador y al explotado, al dictador y al reprimido, y cuando vemos al asesino, al maltratador y a la mujer maltratada, tenemos que tomar partido. Tenemos que tomar partido. Es nuestro deber ciudadano y es nuestro deber también como periodistas. Así que en ese trabajo hay que continuar porque queda mucho por hacer. Yo quiero hoy, sí, rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que me precedieron, aquellos hombres que, como yo, nacimos en una sociedad en la que veíamos chistes en televisión absolutamente misóginos y machistas y nos reíamos y que hemos conseguido cambiar. Siempre se ha dicho, nos decían cuando éramos pequeños, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Bueno, en el caso de Francisca de Pedraza, detrás de una gran mujer hubo un gran hombre, ese joven rector, Álvaro de Ayala, que cuando ella dijo, se acabó, él dijo, yo te creo. Hace 400 años, desde las tumbas nos deben estar diciendo cuánto estáis tardando en resolver definitivamente el problema. Así que yo quiero dedicar este premio especialmente a aquellas 42 mujeres que han sido asesinadas este año, a sus 45 huérfanos, a las 1.243 mujeres, creo, que han sido asesinadas desde que empezamos a contarlas, cuando Ana Orantes nos dijo, me van a matar por televisión, y la mataron. Mujeres que a lo mejor las han matado por decir se acabó, o por no haber sido capaces de decir se acabó, o a lo mejor nos dijeron se acabó y no fuimos capaces de escucharlas, o a lo mejor nos dijeron se acabó, las escuchamos, pero no fuimos capaces de protegerlas. Esta es la gran tarea que queda todavía por hacer. Y una cosa más, disculpadme la broma, como todavía me quedan algunos años de vida y de profesión, si alguna vez cometo algún error que no me hace merecedor de esta Francisquita, como estamos en el Corte Inglés, si no quedéis satisfecho, os devolveré a Francisquita. Tomamos nota. Proyecto teatral Francisca del dramaturgo Don Borja Rodríguez con Producciones 099. Es una obra de teatro de Producciones 099 dirigida por Fredeswinda Gijón y producida por Aníbal La Espada sobre Francisca de Pedraza, la primera mujer en la historia de España de la que se tiene registro que obtuvo una sentencia favorable de violencia de género. El dramaturgo Borja Rodríguez escribe una obra de una sensibilidad exquisita sobre la desdichada vida de Francisca de Pedraza a comienzos del siglo XVII.
La obra está interpretada por la actriz Carolina La Pausa y su marido Jerónimo de Jaras por Antonio Lafuente. El reparto lo completan dos actrices todoterreno como son Anabel Maurín y Esther Acevedo. La música es otro de los personajes de Francisca. Está interpretada en vivo sobre el escenario por las guitarristas Silvia Nogales y Celia González de La Aleja. La directora Fredes Winda Gijón ha optado por una dirección que apuesta por una escenografía con pocos elementos en el escenario. Proyecciones, un cuidado diseño, sonoro y musical y un acting en el que las herramientas de teatro de cuerpo parecen danzar con los cuidados y escogidos diálogos de Borja Rodríguez. Un texto que, manteniendo muchas de las normas del teatro clásico, juega nuevas y modernas formas de conectar al espectador del siglo XXI con el lenguaje de una España del siglo XVII con hábitos y costumbres oscuras y machistas. Fragmentos de la obra fueron interpretados en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá durante la entrega del sexto premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género con tremendo éxito. Este año nos es grato comunicar nuestro deseo de hacerles este reconocimiento por la producción teatral Francisca debido al valor social de dicha obra, por ofrecer al público a través de ella las claves para entender esta terrible realidad que es la violencia de género, impulsando de manera brillante la prevención a través de la sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres, además de dar a conocer la sentencia de Francisca, siendo un referente histórico de la lucha de las mujeres para salir de la violencia de género. Recoge el premio don Aníbal La Espada. Bueno, en este caso me toca, soy la parte del productor, ¿no? El productor ejecutivo al que todo el equipo de alguna forma pide cosas, yo intento facilitar, pero no sé si soy el más indicado y no es falsa modestia. Pero bueno, para empezar, voy a contar una historia que creo que es una historia muy bonita, ¿no? O sea, muy bonita porque nace del amor, nace del amor. Y nace del amor y nace también de un momento muy, muy complicado como fue el año 2021. En este caso, en plena pandemia, en ese momento en que estamos mucha gente y sobre todo la cultura, porque la cultura cerró, la cultura se tuvo que aparcar, se tuvo que meter en las camas y yo evidentemente, como hombre de la cultura, después de 30 y tantos años en la profesión y como siempre digo, con mi seguridad social y cotizados, me veía mirando el techo blanco de una habitación y dice, a ver qué pasa, porque bueno, la cultura pues ahí se quedaba, decía, bueno, ¿a qué? ¿No? Y entonces es cuando aparece el amor, donde aparece la amistad, donde aparece todo lo bonito que la vida tiene, siempre tiene esa parte bonita. Y de pronto me llaman gente, yo en este caso soy un albaceteño residente en Daimiel, manchego, además ahí en el páramo de La Mancha, y de pronto me llaman amigas, amigos, en este caso fue primero una amiga de Puerto Llano que me dice, ¿qué haces, Aníbal? Y digo, pues mirando el techo, ¿y tú? Y dice, no, dice, mira, es que nos hemos juntado gente que nos conocimos en Puerto Llano, que patatín, que patatán. Resulta que Anabel Maurín, que la tengo ahí enfrente, un amor de mujer, había estado se me ha olvidado lo del Quevedo, la Fundación del Humor Quevedo, tal, y de pronto descubre un cómic, Almudena Mazo, Nacho García también, que era de la universidad, y entonces, ¿qué personaje esta mujer? ¿Vale? Y entonces, en el entusiasmo de Anabel, también contagia, y eran contagios buenos, esos eran buenos, contagia a su pareja, Borja Rodríguez, que es un pedazo de poeta, ¿vale?, que sin nada, porque la historia de Francisca, pues hay muy poco material, crea un texto fantástico, un texto maravilloso, y no lo digo, o sea, hay que verlo, hay que escucharlo, crea un texto maravilloso con una poesía tremenda, y se siguen uniendo piezas, y eso que dicen de lo de los astros, ¿no?, que se van alineando y tal,
Y aparece Fredel Winter también como directora. Oye, había trabajado mucho con Borja, yo lo dirijo, quiero dirigir este espectáculo. Y el germen fuimos seis personas. Fueron cuatro mujeres maravillosas y dos hombres. Yo me voy a meter yo también en la parte maravillosa. Vamos a hacer este texto. Vamos a hacer esta idea. Borja empieza a escribir, Borja no duerme, este hombre es un día saldrá, no duerme, y escribe un texto y nos encontramos con la primera maravilla de que la vida es maravillosa. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sabe de la existencia de ese proyecto y premia el texto. El texto de Borja Rodríguez y decimos, bueno, es el momento de hacerlo. Nos presentamos al Festival de Almagro, Mancha y a tope. Nos presentamos al Festival de Almagro y decimos, ¿y si no nos dan nada de ayuda para producir? Pues estamos hablando que el sector teatral, la empresa teatral, es como una empresa como otra cualquiera. Tenemos IVA, tenemos seguros sociales y pagamos un montón de impuestos, seguros de responsabilidad civil, de todo como cualquier empresa. Y dicen, ¿y si no nos dan Festival de Almagro? Hay que hacerlo. Francisca tiene que salir a la luz. Tenemos la responsabilidad desde la cultura, tenemos la responsabilidad de sacarlo, de visibilizar. Es nuestra herramienta, otros tendrán otra herramienta. La gente del teatro tiene esa herramienta, llevarlo a escena. Y bueno, pues dices, mira qué bien, suerte. Festival de Almagro entra y dice, por supuesto que esto se tiene que ver, por supuesto que se tiene que ver. Era una figura del 1600, entraba en ese periodo que el Festival de Almagro acoge, ¿vale? Y era un texto con una maravilla, en este caso Borja, tirando también de ciertos textos, tanto de Lope de Vega como de Calderón, y entramos en el Festival de Almagro. Y ya, como me estoy enrollando más de la cuenta, creo, voy a empezar un poco en la recta final. Es decir, la maravilla de haber llevado a Francisca de Pedraza con todo ese reparto que lo ha citado la presentadora. Ha habido también más gente por detrás, porque había un equipo, hay gente que cose, que tiene que hacer, hay gente que ilumina, hay gente que hace la escenografía y todo el mundo está ahí. Hay nombres infinitos. Está una distribuidora también aquí presente, Isabel Rufino. Está una María Foncuberta, redes y comunicación. Es que somos una empresa, la cultura somos empresa también. Bueno, la maravilla del invento es que también, evidentemente ahora veo a Julia, la asociación siempre ha estado muy, muy, muy a nuestro lado, estaban entusiasmadas con el proyecto. Tenemos la suerte de decir que luego, después de ese Festival de Almagro, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Ministerio, quiso darnos una gira de 20 funciones por Castilla-La Mancha, en este caso en poblaciones muy pequeñas. Podría decir que pueden ser 10.000 personas en las más de 50 funciones que llevamos hechas, que han conocido Francisca de Pedraza, y se lo pueden creer, es una maravilla que en un pueblecito de Castilla-La Mancha, también hemos estado en Zaragoza, en Torroella de Montgrí, en Gerona, que de pronto en pueblecitos pequeños, parece que como se agradece más, se acerca y dice, pero ¿de verdad esta señora existió? ¿De verdad que fue tan terrible? ¿De verdad que después de un juicio civil que no le hicieron ni caso, después de un juicio religioso que no le hicieron ni caso, entró a la universidad ya cuando estaba medio muerta? Sí, sí. Entonces, bueno, como decía el compañero, creo que tenemos mucho, mucho que hacer y decir eso, que la cultura está ahí también y que es un honor, Julia, haber recibido este Francisquita y bueno, estaremos en Madrid porque la obra, sinceramente vuelvo a decir, estoy vendiendo mi libro, sí, pero sí, el que también de pronto, pues eso, Teatro Quique San Francisco, es un muy buen teatro en Madrid, nos haya dicho venir desde el 18 de octubre al 10 de noviembre, al 12 de noviembre, perdón, 20 funciones para seguir visibilizando una gran mujer y un proyecto y con todo lo que lleva detrás, porque evidentemente tú ves el cartel y ahí está la universidad, ahí está la Asociación Francisca de Pedraza, la Junta de Castilla-La Mancha también, y todo un montón de gente que está detrás de este proyecto. Y ya está. Aníbal, me has descabalgado la escaleta, que lo sepas. Macarena Baena, F Feminismo.
Es la nueva responsable de la web EFE Feminista en sustitución de Patricia Crespo, quien inicia una nueva etapa profesional. Desde la web se ha favorecido la mirada de género en cada uno de los contenidos de EFE y ahora Baena seguirá adelante con el proyecto como una de las señas de identidad de la agencia. Macarena Baena Garrido ha sido jefa del área de sección de sociedad entre los años 2015 y 2019, desde la que ha coordinado la información de sanidad, educación, medios de comunicación y asuntos sociales con especial atención a la relacionada con la mujer y la igualdad. El trabajo de la sección de sociedad para visibilizar y luchar contra la violencia de género se ha convertido en un referente para el resto de los medios de comunicación y ha sido reconocido con el premio CLECE Social por su implicación y labor periodística en la lucha contra la violencia machista. Y este año, con el que concede el Ministerio de Igualdad por el compromiso de esta sección con la erradicación de la violencia contra las mujeres y su constante trabajo para denunciar la dimensión de este drama social. Un galardón concedido por la serie informativa especial elaborada con motivo del crimen machista número 1000. Es la segunda ocasión que Macarena Baena recoge el reconocimiento de igualdad que tiene forma de menina. En 2019, Igualdad premió a la sección de sociedad de EFE, que por entonces ella dirigía, por poner cara y nombre a las 1000 mujeres que hasta ese momento había asesinado el machismo. Macarena Baena defiende un periodismo riguroso con perspectiva de género, ámbitos y quien ha insistido en que los profesionales del periodismo deben hacer ese esfuerzo para buscar a mujeres en todos los ámbitos informativos. Se le entrega a la Francisquita como periodista experta en temas de género por su defensa y difusión de los valores contra la violencia de género, así como por el compromiso diario de luchar y velar por los derechos humanos de mujeres y niñas. Luchar contra las violencias machistas y dar visibilidad a todas aquellas que constituyen un referente para la sociedad. Vamos a emitir un vídeo con palabras de Macarena Baena, que no ha podido estar aquí en este momento, y recogerá otra persona, su compañera, el galardón en su nombre. Recoge el premio en su nombre doña Carmen Sigüenza, coordinadora de EFE Feminismo. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, disculparme por no poder estar ahí recogiendo este premio. Agradecer a la Asociación Francisca de Pedraza y a su presidenta Julia Pérez Correa que haya considerado mi trabajo al frente de Feminista merecedor de este premio, un premio que me hace especial ilusión por el trabajo incansable de la Asociación Francisca de Pedraza en la visibilización y la lucha contra las violencias machistas. Recojo el premio en nombre de todo el equipo de Feminista, Carmen Sigüenza, coordinadora, y mis compañeras Laura de Grado y Cristina Bazán. Por mi parte, he tratado de desarrollar siempre un periodismo feminista con perspectiva de género, considerando que solo el periodismo con perspectiva de género es periodismo, que el resto es información sesgada por cuanto excluye a la mitad de la población, y he trabajado por la lucha contra las violencias machistas en todos sus ámbitos, en el ámbito personal y en el ámbito profesional, y especialmente también en la lucha contra la violencia de género. Desde Feminista tratamos de no ponernos de lado, de facilitar recursos y de hacer mucha pedagogía sobre la necesidad de una educación afectivo-sexual desde edades muy tempranas para que los niños y niñas crezcan con unas relaciones basadas en la tolerancia, en el respeto, en la igualdad, en la diversidad y, por supuesto, en el consentimiento. Hemos visto los últimos días ese movimiento se acabó y somos partícipes de ello. Se acabó acosar, se acabó violentar, se acabó tocar y se acabó besar a las mujeres sin su consentimiento, y eso hay que enseñarlo desde edades muy, muy tempranas. Desde Feminista nos comprometemos a seguir con esta lucha y en este camino, y damos una vez más las gracias a la Asociación Francisca y Pedraza por hacernos llegar este maravilloso premio. Un saludo y buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todas y a... Te he dejado sin voz, pero... Carmen Urbita y Ana Garriga, las hijas de Felipe.
Carmen Ubita y Ana Garriga son las hijas de Felipe. Son investigadoras en estudios literarios hispanos de los siglos XVI y XVII. Amigas y amesas, como ellas se denominan, que en la pandemia empezaron a hacer un podcast con medios basiquísimos y una videollamada de Zoom. Carmen Ubita es estudiante de doctorado, es licenciada en literatura comparada por el King's College de Londres y cursó un máster en lenguas modernas en la Universidad de Oxford. Ahora escribe su tesis sobre los cruces entre escritura, espacio y prácticas mecánicas. Ana Garriga se doctoró en el 17 por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis titulada Teresa de Jesús en el laberinto de sus cartas y ahora escribe sobre la intersección entre crisis económica y lenguaje a comienzos del siglo XVII. Encerradas en sus habitaciones de Providence, en el estado de Rhode Island, donde realizan sus doctorados sobre los siglos XVI y XVII, ambas decidieron hacer un túnel paralelo entre el barroco y la actualidad. Están convencidas de que las crisis de entonces y las de hoy son iguales. En el podcast nos deleitan con cositas del barroco adorables y subversivas por igual. Estas dos académicas han creado un universo lleno de inteligencia, creatividad, palabritas mimadas como reliquias, disfrute erudito, paralelismos terapéuticos entre pasado y presente, intimidad envolvente, lecturas contrarreformistas erotizadas, anhelitos y sobre todo monjas. Este año nos es grato comunicarles nuestro deseo de entregársela a ellas por su labor de investigación y visibilización del papel de las mujeres en la historia durante los siglos de oro, demostrando de esta manera que no podemos construir el pensamiento sin las voces ni las obras femeninas y no hay nada que pueda justificar tal ausencia. Recogen las premiadas doña Carmen Ubita y doña Ana Garriga. Bueno, muchísimas gracias. Primero de todo por la introducción, que ha sido súper bonita, preciosa. Y por supuesto por el premio también, que nos hace una ilusión infinita por el reconocimiento de la poquita labor que desde un podcast dedicado a los rinconcitos olvidados de los siglos XVI y XVII podamos estar haciendo por divulgar y concienciar contra la concienciar de la trayectoria histórica de esta lucha. Nosotras, seguiremos perseverando, esto también nos anima a perseverar en recuperar y divulgar la figura de mujeres como, por ejemplo, María de Zayas, una escritora que compartió siglo con Francisca de Pedraza y que desde sus novelas denunciaba, advertía y casi chillaba contra las violencias machistas ya en su momento. Seguiremos perseverando para que sus obras y obras como la suya dejen de estar arrinconadas como en facultades de filología y estén presentes en programas académicos, en colegios, en las discusiones que debería estar habiendo en colegios e institutos. Se ha dicho, nosotros somos muy a trazar genealogías celebratorias, se ha dicho en varios discursos con razón que cuesta pronunciar la palabra celebración o celebratorio en este contexto, pero nos gustaría aprovechar para recordar, somos muy de las palabritas y recordar también lo que de combativo tiene también lo celebratorio, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el premio, nos hace muchísima ilusión. Voy a ser súper breve, que sé que ya estamos muy al final. Solo voy a decir tres cositas. Una, que Carmen y yo decidimos hacer este podcast porque pensamos firmemente que todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII y tristemente la violencia de género también. También creo que es importante recordar que la violencia de género no es una abstracción y que parece difícil llegar a erradicarla cuando sigue habiendo partidos políticos que la niegan sistemáticamente, que niegan la violencia machista y que están dispuestos a marginar a colectivos y impedir el espoleamiento y el crecimiento de las disidencias. Y por último, que la obsesión con las monjas en nuestro podcast no nace como de un impulso católico, con el que estamos plenamente de acuerdo para quien lo tenga, sino porque realmente los conventos eran absolutos refugios para mujeres que huían de morir tras
15 partos a los 35 años para huir de maridos energúmenos que las mataban y para crear redes de sociabilidad femenina que se hacían imposibles en cualquier otro lugar. Y para acabar con una notita un poco más alegre, creo que nos comprometemos aquí, Carmen y yo, a hacerle un episodio monográfico a Francisca de Pedraza en esta temporada. Así que eso aquí queda dicho. Muchas gracias. Patricia Costa, Radio Nacional de España. Patricia Costa es doctora en comunicación por la Universidad de Vigo, máster de radio por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Vigo. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el medio radiofónico, realizando tareas de producción, redacción, locución y edición de contenidos web. Trabaja en Radio Nacional de España desde el 2007, actualmente en el espacio Memoria de Delfín. Durante este tiempo ha sido reportera y posteriormente directora del programa Tolerancia Cero, pionero en abordar la violencia machista y la igualdad de oportunidades en Antena desde 2004, desde el año 2004. Sus reportajes especializados en la lucha contra la violencia machista y por la igualdad de oportunidades ha recibido importantes reconocimientos periodísticos, así como varios premios. El Premio de Periodismo Joven sobre Violencia de Género, el Premio José Mateo de Periodismo Ético en el Tratamiento de la Violencia Machista, etc. Todos los reportajes premiados se han emitido en el programa Tolerancia Cero de Radio 5 también. Su tesis doctoral, defendida en 2013 con la calificación cum laude, está igualmente enfocada a este ámbito bajo el título El tratamiento de la violencia machista y la lucha por la igualdad en la radio pública. Destaca también su aparición televisiva en Las claves de El caso, programa documental de televisión española que analiza los sucesos que inspiraron el caso, serie de televisión que se emitió en televisión en el año 2016. Se le entrega la Francisquita como periodista experta en violencia de género por su defensa y difusión de los valores contra la violencia de género, así como por el valor social de ofrecer al público las claves para entender esta terrible realidad, impulsando de manera brillante la prevención a través de la sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres. Recoge el premio doña Patricia Costa. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento, por poner en valor este tipo de periodismo, el periodismo social, lamentablemente tan necesario y lamentablemente tan difícil de poder sacar adelante de forma ética, de forma especializada, con los medios adecuados, sin prisas, más allá de los feminicidios, de esos desenlaces fatales, del charco de sangre, de los números. Un oficio que personalmente yo sigo aprendiendo cada día, escuchando algunas de las personas que hayan hablado aquí, que han pasado ya por aquí. Yo me lo tomo como una responsabilidad, como periodista, abordar la violencia machista a través de lo único que sé hacer, que es radio, que es periodismo. Pero como ha dicho Isaías, creo que humildemente vamos lentos y además escasos. Yo simplemente he tenido la suerte de trabajar durante los últimos 15 años como reportera en un programa que hizo historia, es un programa pionero, Tolerancia Cero, en Antena desde el año 2004, cuando no se hablaba de todo esto, o se hablaba muy poquito, en Radio 5 de Radio Nacional de España. Y he tenido la suerte de poder hacer radio gracias a las historias que me han regalado las personas, historias casi siempre muy duras, casi siempre muy íntimas, las vidas de personas que hacen un esfuerzo titánico charlando conmigo para que su caso nunca, nunca, nunca jamás vuelva a repetirse. Así que este premio es sí o sí para todas esas voces. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando casi al final de esta entrega de Francisquitas. El Corte Inglés. El grupo El Corte Inglés inicia en el año 2008 su proyecto El Corte Inglés con las mujeres víctimas de la violencia de género, a través del que se establece la lucha contra la violencia de género como una de las prioridades estratégicas.
Desde esa fecha, el grupo ha seguido apoyando cada vez más con mayor compromiso, consolidando su apoyo en la lucha contra la violencia de género, promoviendo la inclusión laboral de las mujeres víctimas de la violencia de género, favoreciendo la adaptación de las condiciones laborales y sociales a las mujeres en función de sus circunstancias, contribuyendo a la sensibilización y concienciación de todos los stakeholders e involucrando a los empleados en este compromiso. Para alcanzar los objetivos planteados, como son la empleabilidad e integración de las mujeres víctimas, así como la sensibilización de la sociedad en general, el Corte Inglés pone en marcha varias iniciativas de carácter transversal, llevando a cabo la firma de acuerdos de colaboración con distintas organizaciones e instituciones. Como medidas para favorecer la inclusión y adaptación de las condiciones laborales de este colectivo dentro de la compañía, se ha establecido un protocolo al que pueden acogerse aquellas mujeres empleadas que se encuentran en esa situación. Asimismo, se han realizado grandes campañas de sensibilización a nivel nacional, talleres, charlas, formación, etc. Del mismo modo, reforzando la actuación de la compañía a nivel nacional, este proyecto también se ha materializado con acuerdos y campañas específicas a nivel regional. Cabe destacar el convenio firmado desde el 2012 con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que permite realizar campañas de prevención y sensibilización, ofertar puestos de trabajo con flexibilidad de horario y jornada, contratación de mujeres víctimas de violencia de género y garantizar la confidencialidad. Se le entrega la Francisquita a Recursos Humanos del Corte Inglés por el esfuerzo en la formación, elaboración de protocolos y una guía específica para apoyar a sus empleadas en situación de violencia y fomentar el empleo digno para mujeres víctimas de violencia de género. Recoge el premio don Ángel Gastaca, director de Recursos Humanos del Corte Inglés. Voy a ser muy breve, porque así me lo han indicado, y más a estas alturas, desde luego. Pero bueno, dar gracias a todos. Yo no debería estar aquí, ya que hay una primera línea de directivo del Corte Inglés que deberían estar ocupando esta posición, que son el director, la directora del centro y otros directores regionales a los cuales les quiero agradecer su presencia. La verdad es que si a la sociedad española no le va bien, al Corte Inglés tampoco le va bien. Y si a la sociedad española le va bien, al Corte Inglés le va bien. Si estos temas en la sociedad calan, desde luego al Corte Inglés ese aspecto le va bien, y si no es así es al contrario, no es cierto. Tenemos protocolos y termómetros para poderlo medir, pero también nos cuidamos mucho con quién nos asociamos, en este caso con esta asociación, porque comparte valores como el Corte Inglés, ¿eh? Nuestra política comercial de atención, servicio, calidad, garantía, ética y compromiso con los clientes la llevamos a los empleados, cuidamos de ellos. Tenemos una antigüedad en Corte Inglés de 18 años por cada persona que tenemos, una edad media elevada. Se casan con nosotros, queremos que estén con nosotros y queremos enamorarlos con nosotros. Por lo tanto, esa parte también nos corresponde, ¿no? Somos un poco sistémicos en esta ciudad, porque formamos parte de ella. Yo llevo desde el año 2016 viniendo por aquí. Esto supone un cambio cultural. Cambiar cultura no es fácil, supone estar permanentemente activos. Pero es cierto que se percibe socialmente un posicionamiento de mayor sensibilidad hacia estos temas que yo quiero sobre todo agradecer, ¿no? Es cierto, tenemos protocolos, tenemos políticas, 2 de cada 3 personas en Corte Inglés son mujeres, indudablemente, la mitad de nuestros mandos son mujeres, tenemos mucho que avanzar, pero desde luego cuando en eventos como este nos asociamos con asociaciones como estas, evidentemente mejoramos. Y cojo un poco las palabras de Isaías, diciendo que ya es Francisquita en el Corte Inglés, Isaías. Por lo tanto, gracias por todo y hasta el año que viene. Gracias. María Sarabia Alegría, vicerectora de Relaciones Institucionales y Coordinación de Universidad de Alcalá y catedrática de Organización de Empresas. Sus líneas de investigación se centran en el comportamiento organizativo, el emprendimiento y la gestión de conocimiento.
autora de más de 50 publicaciones científicas, de las cuales más de 35 son artículos indexados dentro de las bases de referencia Journal Citation Report y Scopus. Codirectora del grupo de investigación de Entrepreneurship and Business Models and Dynamics. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha sido investigadora de varios proyectos nacionales de I+D+I y Erasmus obtenidos en convocatorias competitivas. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad dentro de la Administración General del Estado, como directora de gabinete o vocal asesora de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e Interior. Además, campeona de España de debate universitario y de la Liga Iberoamericana de Debate Universitario, en la actualidad dirige el Aula de Debate y Oratoria de la Universidad de Alcalá y es jueza habitual en las competiciones nacionales e internacionales de debate universitario. Se le entrega el reconocimiento de la Francisquita como vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación de la Universidad de Alcalá por su apoyo a la Asociación Francisca de Pedraza y su colaboración en nuestros proyectos, así como por la firma, la puesta en marcha de la iniciativa UBA comprometida. A principios de este año se firmó el protocolo de actuación entre las dos entidades. Este es un proyecto de cooperación universitaria y voluntariado para generar redes entre asociaciones, empresas y alumnado con el patrocinio de la Universidad de Alcalá, que a su vez están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Recoge el premio Doña María Sarabia Alegría. Alcaldesa, rector, señoras y señores, estoy sobrecogida. Muy honrada y muy agradecida a esta Asociación Francisca de Pedraza, muy especialmente a su presidenta Julia, a Vicky, que desde el primer día en el que nos encontramos me fui testigo del cariño y la ilusión con la que esta asociación, que tiene muy pocos recursos materiales, pero una gran ilusión, han sido capaces de organizar uno de los premios más emblemáticos a nivel nacional, con mayor respaldo institucional y de la mano, por supuesto, no solo del Ayuntamiento de Alcalá, sino también de nuestra queridísima Universidad de Alcalá. Imaginen ustedes lo que fue en ese siglo XVI, Francisca de Pedraza llamando al portón de nuestro rectorado, pidiendo ayuda al rector de Ayala, cuyo testigo recibe, porque ya saben ustedes que en el mundo universitario somos muy de recibir testigos, pues imagínense del rector Ayala al rector Sar, aquí presente, la cantidad de rectores que han ido dando imagen, responsabilidad, prestigio, hasta llegar 5 siglos y ser Universidad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues imagínense ustedes a Francisca de Pedraza con el miedo, la angustia y la decepción de un entorno que no entendía lo que ocurría, y ese rector le dio la mano, fue el faro, fue la esperanza y sobre todo la oportunidad de tener una vida mejor. La Universidad de Alcalá sigue representando lo mismo en esta sociedad alcalaína, que es maravillosa y muy especial. Lo dice una santanderina acogida en esta preciosa ciudad y en esta magnífica universidad, que ve cómo las grandes instituciones están siempre de la mano del ayuntamiento y de la mano de la alcaldesa Judith Piqué, siempre de la mano de nuestro rector José Vicente Saz, siempre de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy presentes en esta ciudad, desde la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil. Son todos ustedes, y permítanme que me incluya también, una sociedad de la que me siento muy orgullosa de participar. Esta Francisquita representa para mí varias cosas. En primer lugar, el contenido importante de lo que significa la desigualdad. La desigualdad es un concepto que solo sabemos que existe cuando dos personas se miran y una a la otra se da cuenta de que es diferente, o peor aún, de que es inferior. Esa desigualdad nace en la mirada de las personas. Por eso decía nuestro rector que es tan difícil de erradicar. Si fuera algo que se pudiera captar o aprender, todo el mundo lo cogería y lo destruiría. Pero ¿dónde está esa desigualdad? Está en la mente de las personas. Por eso la educación es tan importante. Por eso desde la universidad hacemos un esfuerzo ímprobo, todas las personas que trabajamos allí, para ayudar a que nuestra sociedad sea un lugar donde el pensamiento pueda contra la violencia, en este caso, de las mujeres.
El Hub OH Comprometida nace como un encargo del rector Saz que nos indica que tenemos que tener un protagonismo muy especial dentro de la ciudad de Alcalá con las ONGs y con las empresas, porque todos podemos trabajar juntos para tratar de erradicar no solo cuestiones como la violencia de género, sino también la pobreza, las desigualdades sociales y todos aquellos objetivos de desarrollo sostenible que son el faro al cual nos dirigimos con todas nuestras políticas dentro del Hub. Esta Francisquita les voy a pedir que la compartan conmigo y que se acuerden de aquellos hombres que miraron a las mujeres y que vieron personas, no vieron mujeres, que les dieron su primera oportunidad. Aquellas parejas que han tenido que no han visto diferencias con ustedes, sino que simplemente han visto personas. Que se acuerden también de esos hijos que tienen, o nietos, que les miran como personas y que no ven mujeres, sino que ven personas que crecen, que investigan, que trabajan, que se esfuerzan y que quieren una vida mejor. Esta Francisquita es para todos esos hombres también que ayudaron a que las mujeres llegáramos a estar donde estamos y donde vieron personas. A todos esos hombres que han ayudado y a aquellas mujeres que han educado a los hombres tan bien como para darse cuenta de que somos personas, les dedicamos esta Francisquita. Este 25 aniversario que cumplimos el Ayuntamiento de Alcalá, la ciudad y la universidad como Patrimonio de la Humanidad tiene un emblema, en nuestro caso, que podrán disfrutar ustedes en las tres sedes que tenemos en la Universidad de Alcalá, tanto en el campus de Guadalajara como en nuestras sedes en el centro de la ciudad de Alcalá y en el campus externo. Es una palabra preciosa que representa mucho de lo que hacemos nosotros en la universidad, que es formar personas. Y que quiere decir que estamos más vivos que nunca. 5 siglos no han podido con nosotros y habrá otros 5 siglos más, porque somos una universidad que siempre está viva. Les voy a pedir que vitoreen conmigo y digan algo así como ¡viva la ciudad de Alcalá! ¡Viva! ¡Viva la Asociación Francisca de Pedraza! ¡Viva la Asociación Francisca de Pedraza! Y por favor, ¡viva por siempre la Universidad de Alcalá! Muchas gracias. ¡Viva! Hemos llegado al final de esta edición de entrega de las Francisquitas con motivo de la presentación de las bases del 7º premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. No sin antes agradecer también la acogida del Corte Inglés de Alcalá de Henares y a todos sus equipos también por albergar este acto. Enhorabuena también a todos los premiados y antes de pasarle la palabra a la presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, vamos a escuchar de la mano de la Orquesta Ciudad Alcalá 2 temas que interpretará el dúo de cuerda, Júpiter, los planetas de Holst y la Askia Chiopianga de Händel. Gracias. Thank you.
Bueno, yo ya me había despedido porque he dicho hasta el 23 de noviembre, pero bueno, quiero dar las gracias a José Fernando, fotógrafo de imagen en acción, que es una ONG que desde hace cuántos años llevamos trabajando y colaboras. José Fernando, muchas gracias porque hacen unas fotos maravillosas del premio Francisca de Pedraza. Y bueno, y también a la OCA y a su director, a Vicente Ariño, que siempre colabora con nosotras. Y bueno, al director del Corte Inglés, a Paco, por ofrecernos hoy esta tarde. Y es que ya estoy emocionada. Antes estaba nerviosa y era emocionada. Magali, muchas gracias por presentar esta gala fantásticamente. Magali Jus, que es directora de Relaciones Institucionales del Corte Inglés. Bueno, a Esmeralda, a Luis, a Roberto, creo que ya te he subido de directora. Bueno, de Relaciones Institucionales, perdón, el director, sí, hasta acá. Ya he dicho que ya de los nervios pasamos a... Bueno, a todo el equipo y sobre todo a nuestra Gloria, que está por ahí, a nuestra querida Gloria, que siempre, bueno, ayuda muchísimo y trabaja muchísimo para hacer este acto. No te escondas, Gloria, que te estoy viendo. Bueno, un aplauso para todo el equipo del Corte Inglés, un aplauso también para todas las socias y la Junta Directiva y un aplausazo para todos nuestros premiados. Nos quedamos con vuestros mensajes maravillosos, emocionantes. Es, no sé, un gusto escuchar estos mensajes de grandes maestros y maestras del periodismo, de la sanidad, del arte, de la cultura. Bueno, qué maravilla de la universidad. Estamos realmente... Una tarde es muy especial para nosotras, yo creo. Muchas gracias a todos y un gran aplauso, sobre todo para el director.